Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy la Fuente. El salto cuántico dependerá del nivel de conciencia y funciona por frecuencia, definida por la emisión de luz de la llama trina o crística, que debe brillar con una magnitud del 68 al 70% en positivo y equivale a 1850 a 2000 lúmenes de energía de luz, cuando la media de la humanidad está entre 1100 y 1200 lúmenes. ¿Podrías hablarnos del proceso de transmutación que vivirán las almas que se ubican dentro del patrón frecuencial ascensional y representan alrededor, ahora nos has dicho, nos has actualizado, del 2.8% de la población del mundo? Bueno, es frecuencia, o sea, lo que es vibrar cerca de 2000 angstrom, lúmenes, perdón, es, por ejemplo, de lo que yo pienso a nivel de forma pensamiento y forma sentimiento durante el día. Bueno, un ejemplo común aquí, que igual que México, que tú andas de auto y no sales del lugar con los tránsitos absurdos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, supónete que un tramo de 10 kilómetros, tú deberías hacerlo en 15 minutos y te demora 2 horas. Entonces, en esas 2 horas estás echándole chuchas al presidente de la República, al hermano, al vecino, a quien esté en tu frente. Bajaste la frecuencia. ¿Entiendes? Es ahí que viene la medición. Entonces, la medición no es que te estén midiendo con un reloj. Existe en las naves del comando estelar un tipo de un termostato que va midiendo la frecuencia del inconsciente colectivo. ¿Quién ultrapasa la raya? Está arriba de los 1500, 1800, 2000 lúmenes. ¿Quién no llega a la raya? Está abajo. Entonces ellos colocaron la raya en lo que equivale entre el 65 y 68% de lo que tú generas diariamente de energía positiva. ¿Cierto? Entonces tenemos el derecho al casi el 40% de chuchaje y puteaje. Entonces, la selección es esa. Los ordenadores de las grandes naves de evacuación van midiendo y mensurando las personas por la frecuencia, por las rayas. ¿Quién ultrapasa la raya? Es rescatado. ¿Quién no ultrapase? Va a quedar para el acturiano, el siriano, porque le rescatarlo. Entonces tienen las escalas de ascensión, los que no vuelven a reencarnar más en este planeta, reactivan su cuerpo criogénico y salen de largo, o se quedan trabajando acá. Los que están en la gama inferior, que tienen buen corazón, pero están atrapados en la matriz de control, que ahí entran los acturianos, los sirianos, los felidios, los aviarios, para su rescate, para transportarlos a otros planetas para que empiecen nuevamente de los cero. Entonces esas personas están dentro de un gradiente de 35 a 60%, 58% de conciencia. O sea, son personas atrapadas en la matriz de control, pero no son malas. Ahí que viene la cuestión. Entonces ahí los comandos estelares, lo que incluye el comando Aster, van a estar atrapados con esas personas, sacándolas de su cuerpo y llevándolas en un cuerpo astral a los nuevos planetas, a las naves de transporte, a los transportadores. Y los que están abajo del 35-30% que se lo piensa, desgraciada, casi el 70% de su conciencia es pensar en mierda, no tienen lo que hacer con ellos. Esas son las manzanas podridas que van a ser desintegradas. Entonces esos diferentes niveles de conciencia están conectados a los comandos estelares. Entonces el comando Aster, que es de Toliman, de Alfa Centauri, Próxima Centauro, tiene una función. El comando Felidio de Sirius, son Kumara, allá arriba. El comando Octuriano, que es intermediario, trabaja junto con los Pleiadianos en una frecuencia entre 58 al 65% de conciencia. El comando Kumara Siriano, del 97% para arriba, van a quedar, no van a hacer nada. Esos son los jóvenes que van a estar el día entero sin o guayando las pelotas, que no, ¿quién va a salir con 97% de energía de luz en este planeta? ¿Ya? Entonces, cada comando estelar tiene una frecuencia operacional de rescate. Cuanto más uno suba la frecuencia, mayor la certidumbre de activar tu cuerpo de luz y nunca más volver aquí, ni aquí, a ningún planeta primitivo. Tú vas a continuar a recuperar tu conciencia cósmica antes de venir a la Tierra. Con un gran valor, tiene experiencia Tierra. Entonces te hace ser mejor de lo que eras antes. Porque todo lo que tú aprendiste aquí te va a hacer ser un ser, un maestro en relación a lo que eras antes.
Clarísima la explicación. Muchas gracias, Rodrigo. Lo aludiste a penitas, pero ¿qué sucede en este proceso con los niños específicamente? Ya, nosotros dividimos los niños por frecuencia. Hay niños que son realmente iluminados, otros no, y unos son niños de buena energía, pero infelizmente el azúcar, los videogames y todas estas weas los atraparon. Pero no tienen culpa. Entonces, existe un comando especial de la Orden Santa Esmeralda que los está rescatando y los está dividiendo por patrón frecuencial y los van a llevar para la nueva Tierra 6D para que sean los que van a reconstruir este planeta y vivir aquí. Otros van a ser llevados para los planetas del comando de Adara y de Shaula que están recién reconstruidos y algunos van a ir para el comando pleidiano. Todo por frecuencia. Y una de las cosas más divertidas que cuando yo tengo muchos sueños de rescate, varias veces me he visto rescatando niños. Y a veces lo encuentro divertido, que a mí no me gustan los niños. Nunca me gustan los niños. ¿Por qué? Porque los niños no lloran y no saben hablar. Lloran y tú no sabes por qué están llorando, ¿no? Entonces, yo sé que ha sido de castigo. La cantidad de niños que yo rescato en el momento de las cagadas de este planeta, y principalmente yo salvo niños de los grises de los reptilianos, y yo me he visto varias veces a disparo decapitando lagartijas y grises para salvar niños de abducción. Y es una cosa curiosa porque yo nunca imaginé que me iba a sobrar ese trabajo a mí. Deseo ahora hacer referencia al tema de la recurrencia encarnacional. En tu libro, La experiencia morontial, nos dices, cuando un alma se impregna con una experiencia, especialmente una experiencia traumática, y no consigue absorber completamente esta situación y trascenderla, termina siendo aprisionada y quedándose, entre comillas, adicta a esta energía buscando repetirla, provocando un efecto de recurrencia encarnacional para vivir las mismas situaciones con seres similares o incluso las mismas almas en realidades en el flujo temporal. A la luz de estas informaciones, que en su momento eran desconocidas por los Kumaras e incluso miembros del grupo de la Supraconfederación, ¿cómo puede la humanidad con gradiente vibracional ascensional realizar de manera efectiva la limpieza de emociones polarizadas y traumas para liberarse efectivamente de esta recurrencia en esta misma encarnación? El propio salto cuántico, la frecuencia solar, va a borrar toda esa estructura a nivel emocional, porque el cuerpo emocional va a ser desintegrado. Toda la parte endocrina emocional va a ser desintegrada. Entonces va a quedar la información que uno vivió ese proceso. Entonces eso fue uno de los mayores obstáculos que hubo cuando se habla en salto cuántico a nivel galáctico y cósmico, justamente por el cuerpo emocional que atrapa toda esa información de forma emocionalmente hablando y endocrinamente, generando un OT o un DAO hormonal. Entonces cuando los soles entran en actividad, ellos queman no solo el cuerpo físico como el cuerpo emocional. Entonces el registro en tu llamatrina que has y en el cerebro, en el hipotálamo, queda solamente la información de aspectos buenos o no buenos, o armónicos o desarmónicos. Pero uno no lleva la carga emocional afectiva de eso adelante, justamente para no reincidir en el proceso. Correcto. Esto ya lo has abordado en distintos momentos de la conversación, pero háblanos ahora, por favor, de cuáles son las etapas del salto cuántico y cómo se está desarrollando la operación rescate por parte de los diferentes grupos estelares para las almas que alcanzan el gradiente vibracional necesario. Me refiero al Comando Santa Esmeralda, al Comando Temporal, Comando Ashtar, Aruanda, Consejo Arturiano, Consejo Pleiadiano y Consejo Siriano, entre otros. ¿Cómo es posible para el humano encarnado establecer contacto con ellos? Bueno, dentro de la rometría, el contacto para el anclaje y por el mentor de cura cuántica. ¿Ya? A medida que las personas practiquen las meditaciones y los ejercicios que yo paso. Pero básicamente, cada uno de esos comandos que ya tiene la lista de sus
personas perdidas acá, activas o no activas, o trabajando o no trabajando, tienen una misión: mapear planetariamente a nivel físico, astral y umbralino esas personas y verificar cuál es su gradiente energético dentro de las diferentes frecuencias ascensionales o frecuencias de rescate. Entonces, cada uno de esos comandos tiene una programación por frecuencia de evacuación planetaria, incluso el umbral. ¿Por qué? Uno sabe que hay mucha gente que está en el umbral, no porque fue mago, porque fue víctima del sistema, no supo sobresalirse y cayó por el sistema. Por ejemplo, tú coges un adicto de droga. Mucha gente que usa droga no es gente mala. Entró por un factor emocional, empezó a tomar y se acabó y se suicidó, lo que sea, y está en el umbral. Pero no está en el umbral porque sea, digamos, un hijo de puta. No, una persona del sistema que por factores emocionales, familiares, quedó atrapada esa energía. Pero no es una persona mala, ¿entiendes? Entonces, hasta dentro del umbral hay rescate. Ahí entra el Exu. ¿Quién hace rescate en el umbral? El llamado Exu, porque es la palabra que lo llaman en Brasil, el comando de los Exu. Entonces, cada uno de esos comandos tiene una planilla, o sea, un mapeamiento de los grupos que le toca a cada uno de ellos. La Orden Santa Esmeralda, que es de Lando Nadec, coordena los procesos desde el punto de vista ascensional para la supraconfederación y la Alianza Laniquea. El comando Astar para el comando micaélico, para la jerarquía de Miguel, con Jesús, y cada uno tiene una función. Pero todos trabajan integrados, todos. ¿Ya? Entonces, la rometría es una estructura de la Orden Santa Esmeralda. Entonces, nosotros trabajamos en la parte académica y tenemos el soporte de todas las naves de rescate y evacuación clínica, médica, de este sector. Entonces, somos nosotros, digo ellos, la Orden Santa Esmeralda, que estamos reconstruyendo el cuerpo de luz de ustedes. Estamos activando el ADN de ustedes para un cuerpo de luz. Entonces, en la Tierra 6D, ¿quién montó esos cuerpos de élficos? Fue la Orden Santa Esmeralda. Entonces, la nueva Tierra es una estructura de Orden Santa Esmeralda por determinación de Mika, de esta red, de Metratón, del Consejo de Shamuna. ¿Tiene? Entonces, por eso que yo hablo tanto de Santa Esmeralda, porque es un portal de acceso a ustedes a una frecuencia de todo lo que era para que tuviera sucedido en la Tierra, que no sucedió por la intervención externa. Entonces, ahora, en la nueva Tierra, todo va a ser ajustado por el Consejo Micaélico, como debía haber sido. Entonces, la nueva Tierra es maravillosa, fantástica. Solo depende de nuestras escogidas, de escoger si uno va a querer estar allá. Por ejemplo, yo me voy para Unana, ¿ya? Y tengo derecho a llevarme 3.000 personas de la Tierra. Dos ya tengo, física. Y a nivel de dos personas más, dos conciencias. Y a nivel etérico astral ya he conseguido mapear más de 500. No están encarnadas, están a nivel etérico astral. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando salga de acá, me voy a una de las naves Santa Esmeralda, de ahí me voy a Estrella de la Vida. Y ahí vamos a hacer la división energética de quién tiene gradiente o no, y voy a transferir a esa gente para un nuevo planeta en Unana. Que la Joyce ya está viviendo allá, ya está preparando las cosas. Cuando yo llegue allá ya está todo listo. Dejo ese personal y vamos a crear una nueva Tierra. Ese es el proyecto. Pero al mismo tiempo, y en otras galaxias, yo tengo otra Tierra funcionando también. Y yo tengo que volver a ver cómo está esa historia, porque hace tiempo que no paso por ahí. Entonces, la vida continúa. La experiencia continúa, pero sin la polaridad, la dualidad que nos tocó en este planeta, sin la barrera de frecuencia, sin la maldad. ¿Entiendes? Por eso que se exige un gradiente tan alto para poder llegar a Unana, para poder llegar a otros niveles, porque de esa energía que uno conquistó aquí, si, pensemos de la siguiente forma, con todas las limitaciones que uno tiene en este planeta, de dinero, de conciencia, de barrera de frecuencia, de memoria celular corporal, y uno consigue mantener una energía de amor, de paz, de armonía, imagínate lo que uno no va a conseguir afuera sin esas limitaciones. Entonces, por eso yo le digo a la gente, no se preocupen, el salto cuántico se basa en el amor incondicional de Jesús, de Miká, de todos los grandes seres de luz. Entonces, no hay dolor, hay que tener desapego.
y dejar que el plan mayor haga la cosa. Nuestro Cristo interno va a hacer el salto cuántico con nosotros. No vamos a estar solos, vamos a estar amparados por la mayor energía del universo, que es el amor. El amor con conciencia. ¿Sí? Entonces, por eso cuando la gente me pregunta, gente, no, a veces no consigo explicarlo porque yo sé, ya lo viví, ya lo pasé varias veces. No hay dolor, no hay sufrimiento. Uno no se da cuenta y ya está del otro lado. Qué claridad, Rodrigo. ¿Qué sucederá con los grupos de exilio en la Tierra? ¿Esos desaparecen? Esos van a estar ya están condenados, básicamente. Van a ser desintegrados, su memoria cuántica va a ser convertida en un electrón y van a ser almacenados en un banco de datos del computador central que llamamos Anciano de los Días, para que sirvan de ejemplo de las cagadas que Saraten y todos los otros lo que hicieron, para que eso no se vuelva a revertir en ese gradiente de maldad. La dualidad es bueno que genera movimiento, pero no a ese nivel de maldad. ¿Entiendes? Entonces, lo que tenemos que entender que todo este movimiento de Saraten, Asper, Russell, todos estos locos, salió de control de ellos propios, y ellos se negativaron. Por el entrelazamiento cuántico de tanta maldad, ellos mismos se corrompieron. Entonces, sirve de ejemplo y de modelo como un archivo de computador futuro que ese nivel de negatividad no genera evolución y sí autodestrucción. Nada se pierde. Nada se pierde. En todo el proceso ascensional, más allá del cuerpo criogénico, de regreso a la fuente, ¿cómo funciona el proceso de reintegración de los fractales de alma? ¿Y de qué manera es posible magnetizarlas a su nivel superior? Cuando un alma concluye su experiencia y vuelve al yo soy, el yo soy se repleta de todos sus fractales que produjo y llega a un punto de masa crítica. Entonces automáticamente sale del nivel dimensional y se integra a su mónada. Cuando la mónada recupera todos los yo soy y llega a la masa crítica de información, transcende la mónada. A la supramónada. Cuando la supramónada llega a la masa crítica de todas las mónadas dentro de ella y su red cognitiva atinge una masa crítica de conciencia acumulativa, pasa por los ancianos de día y por los últimos días por una prueba. Si ultrapasa esa prueba de conciencia, se convierte en un hijo paradisíaco y puede ser un nuevo co-creador cósmico. Si no, queda estagnada ahí hasta que pueda trascender, porque algunas no quieren ser hijos paradisíacos, quieren quedar estagnadas como conciencias inertes en el cosmos compartiendo, pero no quieren la responsabilidad de ser un hijo paradisíaco. Es la misma cosa cuando un padre, un hombre, una mujer no quieren ser padres, no quieren tener hijos, es una opción, no es obligatorio, ¿entiendes? Entonces ese ser se queda como un hierofante cósmico con un archivo de datos de toda su experiencia, compartiendo con quien quiere esa información para seguir adelante. Va a llegar un momento que nuestro multiverso llega al ápice total de la existencia. Ahí hay un Big Bang y empieza todo de nuevo. El salto cuántico es inminente y hay que tener actitud para ascender. Los pasos son despertar, iluminarse y liberarse. ¿Podrías abordar cualquier otro tema que haya quedado pendiente con respecto a lo tratado hoy? Como pueden ser las investigaciones que te encuentras desarrollando con médicos de Brasil y Portugal sobre la desintoxicación del cuerpo físico y la importancia del ejercicio, además del trabajo propiamente espiritual. Es que uno tiene que entender que estamos en el cuerpo físico, estamos en la materia. Entonces, tener el cuerpo en día, en orden, involucra dos factores básicos. Nosotros tenemos todos los alimentos, el agua, todo. Entonces, el detox es una necesidad de sobrevivencia, no es un modismo. La medicina ayurvédica ya habla de detox a 6.000 años, la medicina china también. Solo nosotros descubrimos el detox ahora, los últimos 10, 15 años. Entonces, el detox es necesario
para hacer un reset en el organismo, un reset en el hígado, los riñones, el intestino, ¿ya? Y en el cerebro. Entonces, para eso existen medicamentos o técnicas de desintoxicación. Por otro lado, la parte espiritual habita el cuerpo físico, y el cuerpo físico tiene varias limitaciones. Entonces, cuando tú controlas la parte hormonal, la parte física, clínica, tu percepción sensorial es mayor, porque tu plasticidad neurológica es mayor. Entonces, uno de los grandes factores que la gente no entiende, con el exceso de maíz, el exceso de gluten, de harinas, eso genera Alzheimer. Si genera Alzheimer o Parkinson por el aluminio, tú estás disminuyendo tu plasticidad neurológica. Consecuentemente, tu mediunidad, tu parte intuitiva, tu parte sensorial deja de funcionar. Entonces, mente sana, cuerpo sano, es una de las más importantes verdades. Ahora, ¿cómo que yo mantengo el cuerpo sano? Desintoxicación y eventualmente suplementación, pero ahí viene un problema. Por ejemplo, la persona tiene un cuadro inflamatorio, no saca nada con suplementar porque el cuerpo no va a absorber, porque los microreceptores no funcionan más. Tú tienes que desinflamar a la persona para después dar la suplementación. Es ahí donde entra la medicina moderna, la neurociencia, la integrativa, en la cual te hacen un examen, te evalúan y empezamos un proceso de desintoxicación que muchas veces entra por un detox. ¿Por qué? La persona tiene disbiosis. Entonces yo no tengo cómo tratar una disbiosis, una contaminación por apometría, por reiki, por cura cuántica, no hay cómo, porque eso es clínico, eso es médico. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que está con disbiosis intestinal, con problemas de tal, puede, por frecuencia baja, atrapar a un obsesor. Entonces, el cuadro obsesor muchas veces es pertinente a tu cuadro emocional, tu cuadro clínico, pero tu cuadro clínico de depresión es una disfunción hormonal del cortisol, pico de cortisol o baja del cortisol, es la parte endócrina. Entonces, una cosa tira a la otra. Así es. Yo sé que mucha gente me critica porque dice que soy muy mental, muy duro. El amor es la base de todo, pero primero hay que tener conciencia. ¿Entiendes? Entonces yo vengo por la línea académica de la conciencia para poder llegar al amor. El amor ciego no remueve montañas. El amor con conciencia remueve un planeta del cataclisma. Entonces estudiar, tener conciencia, con amor, hacemos milagros. En este momento el mayor milagro es con nosotros propios. Nosotros tenemos que mantener la energía, la fe, llamar a Miguel todos los días, a Jesús, el nombre que quieran, para tener el aporte energético, tener el anclaje a sus pies, tener toda la jerarquía positiva en este momento tan duro que estamos viviendo en este planeta, y principalmente en un momento de incertidumbre. Entonces, la única certidumbre que tenemos, existe alguien mayor que nosotros allá esperándonos. Y si no se están esperando, tenemos que ir en esa dirección. Y esa dirección es la paz, el amor, la fraternidad, y estar con personas que nos hagan bien, con personas que nos traigan felicidad, nos traigan momentos agradables. Y alejarnos de las personas que nos traen energía desarmónica. ¿Entienden? Por eso que para mí la mayor enseñanza es el amor de los animales. Que los animales aman de verdad, no con intereses. Entonces yo me torné un eremita para no negativarme, para no entrar en la energía del conflicto, del confronto. Como yo tengo todo un ancestro militar, a mí no me cuesta nada entrar del otro lado. Y ahí echar a perder todo lo que ya hice. Entonces, no. Entonces, yo escogí ser un eremita para mantenerme en equilibrio. Entonces, que entiendan, no hay dolor. Solo pasa por el sufrimiento, el dolor. ¿Quién quiere? ¿Quién no quiere? Tiene toda la jerarquía espiritual a su lado. Tiene los maestros, los orishas, toda la jerarquía de Aruanda, la jerarquía, por ejemplo, de la cantidad de maestros mayas, aztecas, quichua, aymara, que existen en todo el concepto mu, las Américas, es gigantesco. Pluma blanca, pluma roja, toda esta jerarquía está ahí. Basta que ustedes se conecten a ellos y la vida de ustedes va a cambiar para mejor. Más tiene que venir desde el corazón. Porque hay una cosa que la gente no entiende. La gente a veces le pide, pluma blanca, necesito dinero. Y a veces lo que tú necesitas no es dinero, es de paz. Cuando tienes paz dentro del corazón, el dinero llega. A veces la gente está tan desesperada con el dinero
que no consigue lograrlo porque no está en paz consigo propio. Entonces el dinero le escapa, las oportunidades le escapan de la mano. Entonces, ¿quién te trae esa paz? Es tu anclaje, tu jerarquía, que le pueden dar el nombre que sea de cada país, no importa. Basta buscar esa paz interna, armónica, para que logren la ascensión. Como mi papel es enseñar, yo tengo que desmistificar muchas mentiras, muchas tonteras. Por eso yo tengo una forma de actuar medio académica y dura muchas veces, justamente para que entiendan el proceso interno de cada uno de nosotros. ¿Ok? Un abrazo, un beso a todos y hasta las próximas clases interdimensionales. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.